Buenas, gente, estamos en Genshin Impact, otro capítulo más, y estábamos haciendo la misión de la China, ¿no? De hacer recetas y tal. Y me ha pedido que la acompañe a Agua Clara. Vale, pues vamos a Agua Clara. Ahí hay pelea, ¿no? No, eso es otra misión, que no sé por qué me sale. ¿Cómo vamos de gachapones y tal? Estamos en rango de aventura 14. 57 protogemas, poquitas para una tirada. Pero bueno, a ver, sigue haciendo misiones y tal. No tengo ninguna alerta, no tengo nada, así que... Coño, pensé que era un bicho. Agua clara. El maravilloso Hopkins. El maravilloso Hopkins es Anthony, no tú. Qué susto me has dado, ya ves. ¿No es un simple agua de manantial? Te quedas en lo superficial. Una vez que algo pasa por las manos del maravilloso Hopkins, deja de ser normal y corriente. Este es tonto. Si no me crees, compra esta botella y compruébalo tú mismo. Creo que este es un estafador, ¿no? Ahí tenemos un bichejo para un cofre. ¿Y dónde está el bicho? ¿Dónde está el bicho? Tiene que haber un Anemoculus. Podría estar en el molino. Tiene que haber un... Coño. Tiene que haber un Anemoculus por aquí. Cerquita. Vamos a ver si está por aquí arriba. Ahí le veo. Llévame al cofre, anda. China, China. Hemos dicho ahí arriba, vale. ¿Puedo subir? No, no, no puedo subir por ahí. ¿Por dónde coño se sube? Esto es demasiado fino, ¿no? Para escalar por aquí, yo creo. Desde la montaña, entonces. Su puta madre. No, a ver, recarga, tía. A ver. ¿Quieres caerte? Vamos a recargar la energía. Es fácil, ¿eh? Simplemente subir un poco. Lo que pasa es que... Una más. Una más. Y ahora suelta y X. Ahí está, coño. A ver, hay que subir aquí, ¿no? Espero que el bicho no haya vuelto a su lugar de origen. ¿Dónde está el bicho? No habrás vuelto para allá, ¿no? Vamos a ganar altura. ¿Dónde estás, bicho? Ahí abajo, vale. Te sigo, bicho. ¿Dónde está el cofre? Aquí. Dos protogemillas. Mola mucho cuando se tira, porque parece que se va a tirar de cabeza y luego pilla las alas. La China está por aquí, ¿no? Aquí tenemos otro bicho de estos. A ver, subimos por aquí. Vamos a esperar a que cargue energía de nuevo. Pues no había estado yo nunca aquí, por lo que parece. Mierda, me he equivocado de botón.
Te sigo, bicho. A ver dónde me llevas. Bárbara. ¿Dónde vamos? Ah, coño, pues había dos. Solo había visto una. Cofre para mí. A ver si es de los buenos. Sofisticado. Sí, no es de los malos, ¿eh? Si dan protogemas. Oye, ¿por qué se ha caído ahí? En vez de seguir para arriba. Calla, bicho. Vale, Changlin tiene que estar por aquí. Hola, Alan. Ahí está el cazador. ¿Qué es arriba? Creo que es arriba. Aquí estás. Líder de los cazadores. Changlin, quiero hablar contigo, no con el otro. Tengo que hablar yo con él, ¿no? Directamente. Hola, Draf. Me mira, ahí todo avergonzado. Oh, no. Nada, tampoco a ver. La violencia no es la respuesta. Es que no quiere pelear, pero bueno. Tampoco le voy a decir, vamos a pegarnos. Le destrozo, pero no. 突然ですまない。詳しく説明する。清泉町の肉は高品質で有名だが、その名がモンドだけにとどまるのはもったいないと思っているんだ。じゃあ、え？シャングリン。モンドに来たと耳にしてな。呼んでこいと。え、そうした、ジャニー。シェフ？そんなマエストラコシネラ。聞いたことないか？ Pues yo he estado en Liyue, ¿eh? Bueno, he estado en los. El exterior, ¿no? No he entrado a la ciudad. Que sí, que es una cocinera de puta madre. Que me hago una tortillanda. No quiere cocinar para ti, tío. Ponerla a currar, anda. Condensado de slime. Un poco asqueroso, ¿no? Es como baba de bicho ese, ¿no? ¿Qué giro más inesperado, más inesperado dio esta conversación? Limítate a lo clásico, tía, y fuera, ¿no? Si algo funciona, ¿para qué cambiarlo? Sigue a Chenli, venga, te sigo, China. A ver dónde me llevas. Voy a coger esto, China. Toma, tengo una seta, ¿me la cocinas? Tengo hambre. A ver qué están aquí cocinando. Seguro que me manda a cocinar, o algo. A ver, China. Hablo contigo. Llega y por toda su cara y dice, ¿me puedo comer tu comida? Dentro de 7 días, ¿les parece?
Qué extraña manera de reaccionar ante una chef tan famosa. Vale. Cada ciudad estaba inspirada en un país, si no me equivoco. Liyue creo que podría ser China. No estoy de acuerdo, no creo que mi cocina sea inferior a la de nadie más. Sí, es Shanlin. Que es ella. Joder, tengo ganas de comerme un filete, macho. Pero que me la haga ella, ¿eh? Chile de cuello ni una flor sin... Yo no tengo esa mierda, ¿eh? No estoy entendiendo nada. Yo es que de cocina no sé mucho. Yo solo sé que la comida me la como y ya está. Yo no soy de echarle aderezos a la comida, la verdad. La guarnición, ¿eh? Supongo que esto es una especie de choque de titanes culinarios. A hostias, se resuelve, venga. ¿Un reto de la cocina o de hostias? Vale, habrá que pillar ingredientes si no los tenemos. Venga, a cocinar. Ah, hay que ir a Liyue. No jodas, que tengo que ir hasta allí. A ver, vamos a pillar a este. Ingredientes faltantes. Se encuentra a Changlik en Liyue. Vale, pues tengo que ir para allá, ¿eh? A ver. Está aquí. ¿Tengo algún punto? ¿Esto qué es? Meseta de la ventisca. Seguir. ¿Qué es esto? Ciro en el campo. Espérate. Ahora se me ha quitado la marca de la otra. Jardín de Cecilias. Vale, el punto más cercano yo diría que es este. Nos vamos a Liyue. Allí hay recursos que creo que no hay en Mondat y tal. Así que algo podré pillar. Vale, ¿dónde está? Aquí hay un bichejo de estos. Pero este tiene que ser dorado. ¿Puedo ofrecerte algo, por cierto? No, no puedo ofrecerte nada, pues que te den. A ver, tenemos un bicho de estos por aquí. Es uno de... Ah, mira, ahí está. Es amarillo. Lo he cogido, ¿no? Sí.
Uno menos. Otro menos. A ver, no tienen mucha vida, pero se mueven mucho y son un coñazo para pegarlos. Vale, esto era con la china, si no me equivoco. Flor. Estoy viendo un cofre. Estoy viendo un cofre. Mierda, me he equivocado. Hijo puta, y me congela la primera. Muerto. Y tú también, muere para mí. Qué pesados con el Discord, tío. Un segundito, voy a cerrar el Discord. Pensé que lo tenía cerrado, pero no. Es que si no van a estar llegando notificaciones todo el rato. ¿Me están pegando, supongo? Sí. Me has pegado estando AFK, ¿eh? ¿Qué me ha dado? Pañuelo, tal, tal. Enseñanzas. Dos protogemillas. Carne cruda. Flor, no sé qué. Cangrejillo, que hace mucho que no pillo uno. Vale, tenemos que ir. Ahí hay un interrogante. ¿De qué? A ver, vamos a quitarnos al bichejo este. ¿Y no le mato? Es que se mueve mucho, tío. No sé cómo le voy a dar, ¿eh? Ahí está. Al voleo. Vale, tenemos interrogante aquí. Ahí estoy viendo otro bicho, pero eso ya es Montas, ¿no? No estoy entendiendo nada. A ver, hablamos con este. Chiaochi. ¿Qué pasa? Todo el que pase por el puente debe ser examinado. Un momento. Por tus ropas, estoy seguro de que no eres una mala persona. Verás, un maleante se vestiría de una forma más discreta, ¿no crees? No usaría ropa tan llamativa como la tuya. ¿Qué haces aquí? Soy miembro del ejército de las mil rocas y estoy a cargo de esta zona. Este es el paso del pantano de Iwa, por lo que todo el mundo pasa por aquí, ya sean comerciantes o viajeros, así que me enviaron a vigilar. Aunque a decir verdad, esta zona es muy grande, no hay forma de que yo solo pueda vigilarla toda. El otro día descubrí que había unos monstruos al lado. Al parecer ese grupo de monstruos estaban haciendo un campamento. Aunque no ha habido mucha actividad hasta ahora, tengo que echarles un ojo por cuestiones de seguridad. Yo mismo iría a despejar el área, pero me preocupa que si dejo mi puesto, los monstruos aprovecharan para acechar a los viajeros. Así que en eso he pasado el tiempo. ¿Podrías ayudarme a deshacerte de esos monstruos? Me daría tiempo para resolver otros problemas. Venga, va. Te lo agradezco. Yo tengo que quedarme aquí. O de lo contrario, alguien podría meterse por error en las profundidades del pantano. Vale, un trabajo para más de uno. Pues voy a ir solo, ¿eh? No sé dónde cojones tengo que ir. ¿La misión de la China se me ha desmarcado o qué? ¿Y dónde están los monstruos estos? A ver. A ver, misiones. No, aquí no es. Misiones. Ingredientes faltantes. Creo que le he marcado, ¿no? La China. A ver dónde está la China. Puf, está lejos, ¿eh? De hecho, llegaría más rápido desde aquí. Pero bueno, ya que estoy, voy desde aquí. Ya mataré a los monstruos esos, tío. Ahora me está esperando una china ahí. Que quiere darme de comer. Casi 600 metros.
Desafío, desafío. Comenzar desafío, ¿qué hay que hacer? Venga, Bárbara. Mierda. ¿Cuántos enemigos son? Tres. No me ha dado tiempo. Vale, es fácil, ¿eh? El truco está en no caerse. Vamos aquí con Bárbara. Y con Filch para el resto. Su puta madre. Ya está. Cofrecillo. Que me da monedas y ya está. Experiencia. Oye, no me dejo nada, ¿no? Perca, perca, ven conmigo. Está escapado por esta vez. A ver aquí qué hay. Hay bichos para matar. Corea, Corea, Corea. No mandó una mierda, repollo. Monedillas. Vale, China hacia allá. No me apetece nadar, Dadme moneda. Hostia, que me ahogo, coño. Estoy gilipollas, ni me he fijado en el aguante. Ya no puedo cogerla, ¿no? Ah, bueno, sí, me las ha dado, aunque he muerto. Vamos a subir por aquí, así evito a los otros. A ver si recarga esto. Bueno, no hace falta. No quería pegaros, pero ahora os voy a pegar. Por pesados, por poneros en medio. Un toro. Coño, qué susto me ha dado el bicho ese. A ver, al toro hay que aprovechar. Hijo puta, ¿cómo se ha enterado? Hostia, tiene un escudo de fuego. Bárbara. Bárbara. Hijo puta. Bárbara, te están poniendo fina, tía. Y a este también. No tengo ulti con nadie, macho. Qué putada. Dale, dale. Puto bicho, ¿Qué es esto? Fuego nada más, ¿no?
Uf, me he apartado ahí justito, ¿eh? A ver, Filch, ¿qué tal? Sí, Filch mucho mejor. Qué reflejos, ¿eh? Toma, en tu espalda. Hay que esperar a que ataque muchas veces. Evento completado, ¿qué evento? ¿De qué cojones habla esto? ¿Era un evento de algo o qué? Vale, vamos a mirar esto porque si no va a estar aquí saliendo todo el rato lo del monstruo. Se protege a sí mismo usando un escudo con atributos geo. Ah, pensé que era fuego. A diferencia de los escudos de madera de los Mitachar, no sé qué. Usa ataques pesados como ataques geo, espadas claymore y explosiones para romper. Ataques geo, ataques agua, ¿no? El geo es el agua, ¿no? Si no me equivoco. A ver. Bárbara. ¿Dónde pone si es geo o no? Hidro, no. Hidro es agua, vale. Geo es... Vale, ya sé lo que es el geo. Es lo de la roca esa. Yo me entiendo. La cosa es naranja. Vale, hay que ir para allá. Cofre, cofre. No llego ni de coña nadando, ¿eh? Al menos que me suba ahí arriba. Me tendría que subir ahí y tirarme. Si no, nadando no llego ni de coña, yo creo, ¿eh? O sí. Espérate, vamos a hacer una cosa. Vamos a asegurarme que llegue. Vamos a quitar a Bárbara de momento y ponemos acá a ella. ¿Qué pasa? Que no he guardado los cambios, ¿no? A ver, ponemos acá a ella de momento. Claro, pero es que aquí no voy a poder usar esta mierda. Y de hecho, ahí hay otro cofre. Podría... A ver, vamos a probar otra cosa entonces. Vamos a intentar ver si llego... Volamos un poco. No, no voy a llegar ni de coña. No llego ni de coña. El problema es que el volar también consume aguante. Ha muerto. A ver cómo hago eso. Tiene que ser desde aquí. Tiene que ser desde aquí. Creo, y no estoy seguro. A ver si desde esta de aquí. Si puedo congelar el agua. Correcto. Así poco a poco. Si hiciera un camino más largo sería mejor, ¿eh? Pero es que hace dos cuadritos. O sea, ahí hay un bicho bastante extraño, ¿eh? Y bastante grande. Solo falta llegar y que me mate, ¿sabes? ¿Cuánto dura esto? ¿Dura hasta que me quite o...? No, dura un poco... Va por tiempo, no es hasta que me quite. A ver. Vete por culo. Con esto ya llego. Hola. Hostión. Cae, hostia, cae ya está en la mierda, ¿eh? Cae ya va a palmar. Lo dicho, ha palmado. Uno menos. Está fuerte este cabrón, ¿eh?
Hostia, otro menos. Cuidado, ¿eh? He esquivado eso, no sé cómo. A ver, tú, que eres muy pesado, fuera. Este cofre ya puede ser bueno. No sé ni cómo le esquivo. Venga, que se queda ya sin la defensa esa. Me he equivocado de botón, mierda. Mierda, hostia, Pafilch. No le hace mucho daño, ¿eh? Mierda, se pone la barrera otra vez. ¿Qué hacemos? Necesitaría a Bárbara, ¿eh? Creo que hace falta una Bárbara aquí. China muerta. A ver el pájaro si ayuda. ¿Regen por un... le he matado? ¿En serio? Pues si tenía toda la vida, ¿qué me estás contando? No entiendo nada. Me ha matado a varios, el cabrón. Yo rompo todo. O sea, me ha matado a medio equipo y luego tenía media vida y lo mato. No lo entiendo. A ver, logros. Requiem por una experiencia dorada. Derrota a un Lawachur acorazado antes de que expire su forma demoníaca. Vale, ¿cómo vamos de... Proto, 81. Quedan bastantes. Claro, Bárbara no revive, que yo sepa, ¿no? Vamos a quitar a Kaella. No sé si Bárbara los puede revivir. Espérate, coño, nunca guardo. Ahí está. Vamos a probar una cosa con Bárbara. A ver, huevo frito. No puedo. Que se vaya curando este. Vale, hemos pillado un cofre, pero había otro en otro lado. Había otro cofre, creo que era aquí enfrente. Espero que no haya otro bichejo de esos, porque si no... A ver, antes de nada... Vamos a ver si podemos curar a la china. Todavía no, joder. A ver... Bárbara, coño. Cúrate tú un poco más. Aquí tiene que haber pelea, ¿eh? Ese cofre no está bloqueado por gusto. ¿Esto qué es? Creo que necesito el poder geo para esto. Se lo podría poner a este, pero es que no me interesa, la verdad. Y seguro que la torre esa de cambiarme el poder está muy lejos, ¿no? Vale, estoy aquí, que no se me olvide. Y está... Está ahí la estatua. Tendría que volver para atrás y volver aquí. Es medio camino.
Venga, vamos. Vamos a volver y vamos a ponerle el poder geo a este. Es que luego se me pasa y no cojo eso. Estatua de los siete, consonancia con geo. Lo bueno que tiene el personaje principal es eso, que es el único que puede ir cambiándose el poder, ¿no? Por ahí adelante. O sea, la China, por ejemplo, es de fuego y de fuego se queda. Creo que estoy viendo un cofre, sí. Pero este puede ir cambiando. Está cerrado. Pues te pego, ¿eh? A mí no me cierres cosas. Pero eso no sé yo si me es muy útil, ¿no? Para hacer esto, sí. Puede ser útil para eso. Se me han curado todos, ¿por qué? Ah, al teletransportarme o algo. Coño, la China, que la reparten. Qué manía con ponerse barreras, tío. Cúrate de esta. ¿Qué me das? Muere. No, me da el cofre y ya está, ¿no? Cofre valioso, ¿eh? Cinco protogemas. Vale, tenemos que volver al sitio este donde estaba. Es para adelante y a la derecha. Es decir, es una de esas islas, ¿no? No tenemos acá ella ahora. Mierda. Allí veo un desafío. No, no llego nadando ni de coña. Pero ni de coña. Espero no tener que volver a poner al Kaya en el equipo, que sería un coñazo. Sube Filch. O no, Fitchl. Es que no sé cómo se pronuncia eso. Y dudo que alguien sepa. Vale. Ahí tenemos un cofre, creo que era ese al que tenía que ir. Podría llegar desde aquí volando. Creo que no está muy alto. No, no, no llego ni de coña desde aquí. Desde ahí arriba sí, a lo mejor. O tampoco, ¿eh? Joder, es que no quiero sacar al puto Kaya otra vez. Me va a tocar sacarle de nuevo, ¿eh? Ya os digo. Podría llegar nadando así. No parece mucha distancia, pero es que luego sí que la es. A lo mejor el pájaro. No, el pájaro no me ayuda en eso. Vamos a ver si llego nadando. Lo dudo, ¿eh? Salterrae. Poco a poco, a buen ritmo. Venga, dime que llego. Creo que puedo llegar, ¿eh? Un poco justo, pero puedo llegar. Llego, llego. De milagro. ¿Era este el de antes? No, no. ¿Eso va ahí? ¿Te imaginas que he ido a por el poder geo este de mierda y luego no tenía nada que ver con esto? Vale. Sí, era eso. He hecho bien en ir a por ello. Vale, un cofre menos. Obviamente, llevo 40 minutos, no me da tiempo ir a lo de la China,
Pero sí que me puede dar tiempo a hacer el desafío este que había visto por aquí, ¿no? ¿Dónde era? Yo he visto un desafío. Allí, vale. A ver si podemos hacer ese desafío. Barbacoa. Son niveles bajillos, para estar aquí. Oye, ¿y cómo es el salto este de al caer? No lo he visto todavía esta, me parece. Dadme cosas, dadme cosas. Ahí tenemos pelea. Coño, cuidado con la. A ver. Los desafíos, por los que he visto, todos te dan cofres, nada más, ¿no? Coger un cofre en X tiempo y ya está. A ver si sale. Vamos a esperar a que se cargue el aguante. Allí hay otro bicho de esos asquerosos. Y un cofre. ¿Cuántos enemigos? 6. En 40 segundos. Me pongo a esta porque voy mucho más rápido con ella. Joder, deja de congelarme ya, hijo puta. Ya está. Pensé que no llegaba, la verdad. Vamos a pillar ese cofre también, ¿eh? Este monstruo nuevo, pero es el de antes, ¿no? Ah, no, es este. No, no es el grandote. Me dice este. Si pudiera cargar el ulti con la China, estaría muy bien. Ulti. Mira, estás en la mierda, tío. Ya está. Dame cosas. Mira, te presento a Filch. Mira lo que hace Filch. ¿Te ha gustado? Bárbara. Baja, ¿qué cojones es eso? Ah, es como una barrera de protección. Guapo. Rompe eso, que he visto yo que se podía romper. ¿No? A ver, el oso sí ayuda. Cofre de gratis. Vale, pues he pillado bastantes cofres en esta, ¿eh? ¿Esto qué es? Eso tiene pinta de que necesito anemo, ¿eh? Algo de anemo para que dé vueltas y yo qué sé. Bueno, gente, vamos a ir dejando por aquí el capítulo. 45 minutillos. Y para el siguiente iré a ver si encuentro a Chang Ling, que está aquí. Pero bueno, se supone que tengo que ir. Así que poco más. Nos vemos en el próximo.